Mira, aquí en México, en promedio, cada hogar genera 100 kilos de basura electrónica. Y por basura electrónica debemos entender los llamados aparatos electrónicos, desde celulares, desde controles remotos, desde relojes digitales, desde celulares. Obviamente nos podemos ir allá a grandes como televisores, como computadoras, como impresoras, incluso planchas, licuadoras, batidoras. Todos usamos en todo momento aparatos electrónicos. ¿Qué pasa cuando dejan de funcionar? ¿Qué es lo que le hacemos generalmente a ese tipo de aparatos cuando ya no los usamos? O los metemos al cajón de nuestros hogares o malamente lo tiramos a la basura. ¿Qué pasa cuando estos aparatos electrónicos llegan al basurero? En muchas ocasiones, en los basureros municipales, la misma gente, los mismos pepenadores, lo toman, lo desprenden y sacan los metales para venderlos, como oro, plata o cobre, que tienen los componentes de los aparatos electrónicos. Pero los plásticos, los vidrios, tardan mucho, en millones de años en descomponerse. Entonces, es un problema ecológico, es un problema para el sistema, para la sustentabilidad del medio ambiente. Y entonces en Coparmex hemos emprendido una campaña que se llama Reciclatón, en donde estamos invitando no nada más a nuestros asociados, sino a todas las empresas y a todos los ciudadanos, a cada casa de Durango, a que vayan y depositen su basura electrónica en Coparmex. En Coparmex el 7 de diciembre vamos a tener un reciclatón en donde vamos a recibir toda la basura electrónica para darle el manejo adecuado a estos residuos.